Rituales Urbanos regresa a Radio CAF. Temporada 2020. Con la conducción de Martio Maciel. Difusión de artistas independientes. Cultura emergente. Encontranos en todas las redes como Rituales Urbanos. Seguí nuestras listas de Spotify y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Escuchanos aleatoriamente en toda la programación de Radio CAF. Rituales Urbanos regresa a Radio CAF, temporada 2020. www.radiocaf.com. Preciso encontrarte, de mis nieblas, de tinieblas, de mis noches sin timón, salva mi corazón. Felicidad, quise enamorar. Ciegamente aferrarme a esa ilusión, fue tan triste como querer abrazar el sol y me perdí. Amarte fue matar, perderse en el limbo, morir y reencarnar, vivir sueños parecidos, sumergirse en alquitrán, devastando con olvido esa sonrisa angelical. Si te suelto vos volar, amarte fue quemar y salvar todos mis nidos, ladrar a lastimar y endulzarte los oídos, florecer, marchitar, olvidar lo prometido y amar. Un fósforo que encienda las velitas de mi cruz, salva mi juventud. Felicidad, quise enamorarme, quise ciegamente aferrarme a esa ilusión. Fue tan triste como querer abrazar al sol y me perdí. Amarte fue matar, perderse en el limbo, morir y reencarnar, vivir sueños parecidos, sumergirse en alquitrán, levantando con olvido esa sonrisa angelical. Si te suelto vos volar, amarte fue quemar y salvar todos mis nidos, ladrar a lastimar y endulzarte los oídos, florecer, marchitar, olvidar lo prometido y amurar. Creo que te escucho. A ver. Ahí sí, ahí escucho. Hola, Is. Sí, ¿cómo andás? Muy buenas noches, bienvenido, Guido. ¿Todo bien? Sí, todo bien, haciendo de productor, de operador técnico, de conductor, pero muy contento de hacer Rituales Urbanos en la temporada número 11, ya estamos casi finalizándola a fin de año y no quería que quede fuera, en el tintero, el sexteto fantasma que, como decía, se las trae desde el 2012, ¿no? Desde el 2012, en realidad... como sexteto desde el 2012. Antes ya veníamos como cuarteto.
con Rocha también. Ponele que con Rocha venimos haciendo las nuestras hace 10 años o un poco más. Una locura y la verdad que realmente vale la pena porque, bueno, más allá de las ediciones discográficas, siempre nos traen sorpresas y más estos últimos años, con producciones audiovisuales, con participaciones muy importantes y en el caso de esta fecha que se va a estar dando el domingo a partir de las 22 horas, en, para que me lo leo, All, así como All Star, pero Sí, ALL Arena. exactamente. Punto net, a las 20 horas pueden adquirir su butaca virtual, disfrutarlo con toda la familia y además no van a estar solos los fantasmas, sino que Eliana Sosa con el, no, no me lo digas, la guitarra Tú sensible puedes. de Flores, bueno, van a estar compartiendo el escenario con invitados. Hay una bandoneonista oriental, no me va a salir el nombre, así que decilo Nishihara, nuestra vos. querida amiga. El negro Oscar no pudo venir, Oscar Yema, a la filmación, así que bueno, apareció Natsuki que ya venía haciendo unos cambios el año pasado. Tenemos el sexteto fantasma de cada pieza, tiene un par de cambios y bueno. ¿Qué le pachó a Oscar y Mael Yema? Y tenía un seminario de programación Y tenía que estar ahí. y eran como 5 horas y no se podía mezclar con toda una jornada de grabación que fueron bastantes horas. Bueno, pero un grupo de músicos tales, uy, ¿cómo es todo? Me tomé, ¿dónde voy a meter? Dos copas de vino y me repegaron, así que Es suficiente, ¿verdad? le puedo pifiar, pero nada, estoy acá presente, le mando un saludo a Tape Rubín que se ha unido a esta conferencia. Ah, saludito. Sí, tal cual. Y contame, porque bueno, este domingo es, digamos, si ya bien habrán estado haciendo participaciones o algo me contaste o me adelantaste, vía streaming y en esta pandemia que nos tuvo que aggiornar y reinventar esta palabra, finalmente un estreno oficial de streaming de Los Fantasmas. Contame un poco qué expectativas tienen y bueno, lo que van a estar presentando. La verdad que esta pandemia, el sexteto, el tema de los streaming no fue nunca, se habló un poco, pero la verdad que no nos copamos con la idea de salir a tocar así en un formato que nada que ver a lo que nosotros estamos acostumbrados. Somos un grupo que toca mucho y ensaya poco, así que aprovechamos para parar un poco la pelota, fue un año muy duro y bueno. Apareció la oportunidad esta de la mano de Eliana, que era un streaming con un nivel de técnica, de audio, de filmación, que nosotros no habíamos hecho nunca. Así que agarramos de una. Sí. Y, o sea, la verdad no estaba planeado y nos salió. Así que está espectacular. La verdad, vimos muy poco, vimos solamente lo mismo que vio la gente. Y yo cuando lo prendí, lo puse, pensé que habían puesto Felicidad del disco arriba. Y no, es la mezcla de ahí del en vivo ese, tremendo. Le comento a la gente, las plataformas digitales pueden escuchar este último disco de Noches Milongueras en marzo, ¿no? Del 2019 fue la edición, digamos, lanzada al. La verdad que no me acuerdo. Porque, digamos, es un disco tipo Que spin-off lo, del Sexteto exactamente. Fantasma. Bueno, ahí yo estaba leyendo que sí, desde marzo del año pasado y ya tiene casi 60.000 clics en YouTube la producción audiovisual de Felicidad, producida por el Bruma Tabianelli, que la verdad que rompieron ahí con una estructura estética para con ustedes mismos y obviamente con el tango. Y la verdad que Sí. esa idea lisérgica estuvo fantástica y está dando sus frutos. Y no se lanzaron a cualquier tren. En este streaming, la gente puede entrar a la página del Sexteto Fantasma y ver el adelanto de lo que será el domingo. Y hablamos de una calidad superior en sonido, en imagen. Y bueno, y esa noche que comparten con Eliana Sosa. Me cuentan un poco acerca de compartir con esta gran cantora, con estos violeros, un poco la experiencia. Y con Eliana yo vengo trabajando hace como un año y medio, porque yo le produje el disco que va a salir ahora, que es con el cuarteto, que es otro formato. Y bueno, ya desde el principio estábamos también, cuando empezamos a hablar del disco, se debatía de una idea de ella, de las guitarras. Ella le encanta lo guitarrero, más el que
que lleva el tango a otro lado, ¿no? Lleva al tango a algo mucho más campero, algo mucho más folclórico. Y bueno, la verdad, yo nunca los había escuchado en vivo. A Guille Martel lo conocía del ambiente, pero la verdad, increíble. Además sumó a dos musicazos como Popo al contrabajo y a Emiliano Fariña en el guitarrón, más el grupo, el cuarteto que son ellos. Armó un sexteto hermoso, los arreglos son maravillosos, muy elegante, un estilo a mí de guitarra que me gusta mucho. Y Eliana al frente, la verdad que Eliana estamos hablando para mí una de las mejores cantantes de tango de hoy, para mí, para muchísima gente. Y también empieza a mostrar Eliana una veta de canciones propias, que también se desarrolló en el disco que va a sacar ahora ella. Que es tremenda, la verdad. O sea, tiene un bajó una data de música nueva increíble y también muy contento por poder compartir con ella todo eso. Fue una de las primeras cantoras que escuché cuando me acerqué al tango, ¿no? Y por suerte caí directamente en el tango contemporáneo, allá por el 2013 y a poquito me empecé a meter y actualmente, bueno, difundimos casi toda la paleta del tango actual y contemporáneo. Estamos en esta emisora que también programa casi lo mismo y es una felicidad, pero ustedes que vienen tocando hace muchísimos años, que vos arrancaste a los 11 años con el metal, que ya producías con tu viejo, con RCA, etcétera. Contame un poco la experiencia, no solo de llevar adelante esta formación que propone un repertorio con clásicos, pero año a año fueron sumando composiciones propias y además te encargaste del trabajo de producción, que me parece que es la característica fundamental y que a la hora de trabajar con otros artistas también te debe nutrir mucho, ¿no? Trabajar la nueva canción. Sí, totalmente. Como venimos hablando con muchos colegas últimamente, el tango tiene muchas vertientes. Hoy en día se pone todo dentro del tango nuevo porque, bueno, somos un gueto, se podría decir pequeño, pero dentro de ese gueto pequeño que produce un montón, porque se sacan muchos discos por año, muchos videos, es muy, somos pocos y somos muchos músicos, pero y bailarines, obviamente. Pero se produce, vos sabés, porque vos también te toca cubrir un montón de producciones nuevas. Justo este año, obviamente no, pero digamos que el tango tiene un montón de vertientes diferentes. El sexteto, cuando arrancó, arrancó por ahí en una onda de tango que era mucho más dura, mucho más oscura, y el sexteto tiene todo una cantidad de acordes, de temas de acordes mayores, más melódicos, como que rescata alguna cosa más de la canción del tango. Cuando hablas de oscuridad, hablas del sonido propiamente dicho. Digo, oscuro es siempre todo. También, sí, Pero bueno, obviamente. acá te referís a lo mayor y que es algo que también ustedes proponen y me parece que fue desarrollándose y tomando sus propias formas. Claro, me refiero desde la yumba pesada de la Fierro a los hermanos de 34 puñaladas, que son guitarras que también van para un lado mucho más oscuro, el tango que es más música contemporánea, que también hay, o sea, hay un montón, mismo hoy ya hay grupos de tango que hacen math rock, que es el rock matemático con batería, que tiene mil partes y todo irregular, pero se lo hacen con bandoneón, o sea, ya, tango mat. Sería el nombre el estilo. O sea, es zarpado la cantidad de caminos que se están yendo. Y bueno, y el Sexteto Fantasma se propuso desde el principio tener su propia vetita. Y bueno, creo que hicimos un camino bastante interesante y seguimos intentando profesionalizar y mejorar ese camino que tenemos, que queremos, que se trata de eso. De tener una identidad en las canciones, en las letras, en la forma de hacer videos, en la forma de editar los discos, en la forma de hacer eventos, de tener nuestra milonga, de hacer fiestas. O sea, como que un montón de inquietudes que tenemos convergen en esta empresita que es el Sexteto Fantasma. Y contame, che, porque acabas de nombrar, ¿no? De lo de producir eventos y entendemos que la ventanita, además de estar condicionado como absolutamente todo por esta pandemia, y sí, y ni hablar de la manija, ¿no? De volver a tocar en vivo en cualquier lado, pero en la propia milonga,
que estuvieron produciendo durante años. Contanos o contales un poco a quienes no te conocen, un poquito que más allá de esta formación de músicos, todo lo que propone el Sexteto Fantasma en todas sus vertientes. Y hablanos del evento, de la milonga y bueno, y todo lo que vienen haciendo, que es muchísimo. Bueno, la milonga Ventanita de Arrabal, que arrancó hace 8 años también, fue la forjadora de todo, tanto del estilo como de nosotros como grupo, y sobre todo nosotros en el ambiente, porque fue una de las primeras milongas que era hecha por músicos que siempre tocaba otra orquesta. Entonces eso generó una movida. Que se expandió y que tuvo un montón de épocas, ya fueron 8 años. Hoy en día ya no estamos más donde habíamos arrancado, que eran Señor Duncan los martes, ahora estamos los miércoles en Kowalski, o estábamos Que el año ya pasado. empezó a tener actividad en el patio, respetando el Sí. protocolo, pero invitamos a todos al bar de Kowalski, que queda ahí en el Abasto, casi Almagro, no entiendo bien, pero es Sí. Mario Bravo la calle. Sí, O Sánchez ahora Bustamante o Billinghurst. me Bueno, den pillaste. vueltas ahí, Billinghurst. pregunten por Soy un hijo de Kowalski puta, boludo. No me acuerdo dónde está. No puede ser, boludo. Esta Bueno, pandemia me mató. está todo dado para echarle la culpa a la pandemia de lo que sea en cualquier momento. Más con las dos Billinghurst copas de vino. 435. Fui 1000 veces. Soy un hijo de puta, boludo. Che, qué poquita gente conectada, hijos de puta. Conéctense. Ahora está saliendo en vivo en Radio Cast, también en mi perfil de Facebook, Martio Maciel. Se ve todo con zócalo, muy bonito, pero la única manera de conectarnos es vía Instagram, así en seco. Antes de que hable Guido Jacopetti, estuvo sonando y proyectándose el audiovisual de Felicidad. Y nada, esto lo cuento para el que está ahí mirando en Instagram, el programa entero lo escuchás por Radio CAF. Y bueno, hablando justamente de Felicidad, le ven apostando muchísimo a las producciones audiovisuales, y no a diferencia, porque estos últimos años casi todas las agrupaciones están jugando un poquito más por ese lado, porque lo obliga la globalización y la tecnología. Pero ustedes de alguna manera desde siempre proponen una estética, desde las producciones audiovisuales hasta un vivo arriba de un escenario. Contaba un poco cómo componen, ¿no? Porque es una gran identidad, yo diría hasta conceptual, el Sexteto Fantasma. ¿Cómo componemos música? No, digo, cómo componen en todas estas vertientes una estética, porque nada, desde la tipografía de la letra, los videos, el vestuario, la puesta escénica, hay un juego ahí que habla de un productor, de una producción. Sí, pero a la vez un montón de cosas no son tan pensadas, son propias de los gustos personales y de las cosas que uno consume. Los videos de ser una generación que se quedaba hasta las 10 de la mañana, no, hasta las 10 de la mañana te echamos ya, hasta las 5 de la mañana, yo, o sea, Que sí. me quedaba mirando videoclips de MTV. Sí. De pendejo, ¿entendés? Y me mataba mirando videos. Un video como Felicidad sale de un video, por ejemplo, a mí me encanta Soundgarden, el video de Black Hole Sun, cuando yo Es era verdad, ¿eh? viejo, ese Sí. video me... Pero viste, no es que es una copia o que vamos, nosotros cuando no, a mí cuando me gusta algo, primero intento que sea de otro estilo musical, Claro. para que no sea tan... Y segundo, no... O sea, sacar pequeños ADNs y eso, digamos, se aplica a todo lo que, o sea, desde lo que es video hasta música, hasta letra, no copiar y mucho menos copiar a un colega, digamos, a alguien del tango, o sea, ser Tal como cual. otro grupo que está, o ni siquiera tampoco un grupo viejo. Con ese pensamiento surge nuestro camino, a veces obviamente no. Falla, nos vamos al carajo de la bizarreada, pero por lo general siempre encuentro todo, se acomoda en el Sexteto Fantasma porque es muy flexible. Entonces mismo tenés diferentes arregladores dentro del grupo y son muy diferentes los arregladores, 3 o 4 arregladores. Y nada que ver cómo arreglamos, pero en el Sexteto Fantasma convive, como convive la música brasilera con el folclore y con el tango y con la cumbia o con cualquier otra cosa, como que siempre de alguna manera nos queda. Y los caracteriza un poco esa versatilidad que se acomoda, como bien decís, en el Sexteto Fantasma, pero
Remontándome a lo que te pregunté hace un rato, pues yo me voy por las ramas, tú también, y es maravilloso. Obvio. Pero volviendo a eso, en el momento que formás este grupo, era claramente otro momento. Hoy quizás está muchísimo más acostumbrado, aceptado, naturalizado el hecho de romper un poco con la estética del tango, con el sonido también, pero en el momento que vos arrancaste, para nada. Encima venías de metalero barra emo, no, burdo lo que estoy diciendo, pero te quiero decir que venías con muchísimas otras ideas nuevas en la cabeza, que en ese momento te habrá, no sé si pesado un poco, pero te habrás chocado con tangueros tradicionalistas que te habrán mirado de cote. Contá un poco cómo viviste esos golpes, si es que los hubo. El camino en realidad del tango en mí estuvo muchísimo desde mis 20 años, desde antes en realidad. Y no fue que fue del metal, pasé al tango. O sea, el metal pasé por miles de músicas, de otros folclores, de la música brasilera en un momento, un montón, jazz gitano, mucho rock sesentoso, rock setentoso, tuve bandas, mucho ese palo, folclore. Cuando llegué al tango, yo igual seguía teniendo una cabeza rockera, pero no desde lo estilístico. O sea, no quería hacer tango rock o jugar al tango rock, si bien a mí me encanta el rock, pero sí el pensamiento de que verdaderamente no me importa quién se pueda llegar a ofender. Nunca me pesó, nunca me importó, y es básicamente lo que me permite ser lo flexible que soy haciendo lo que a mí me gusta hacer. No estoy esperando a ver qué dicen los demás. Sale más de que yo necesito, me sale por los poros hacer determinada cosa y la tengo que llevar a cabo porque la tengo en la cabeza y necesito ir para ese lado. Y por suerte termina funcionando bien la mayoría de las veces. En cuanto al Sexteto Fantasma, cuando apareció, había gente que se quejaba, mismo hoy también sigue habiendo, hay mucho europeo que le cuesta, y también es una banda que tiene un estilo clásico también de repente, ¿entendés? Pero Tal todavía cual. les cuesta porque tiene una trompeta. Bueno, pero qué lindo y qué bueno lo que estás diciendo, porque estás marcando determinado público europeo, y me parece que hoy, por lo menos en esta actualidad, se están viendo un montón de propuestas y realmente se está disfrutando el tango desde muchos ángulos distintos, con distintas miradas e interpretaciones, pero lo importante es que convive, hay una escena que convive y muchísimo, de la cual forman parte. Un montón de producciones. Me parece que va por ahí. Si todo el motor que tiene el Sexteto Fantasma viene de una locura de querer hacer algo nuevo, pero no que sea nuevo como capricho, sino de que sea algo nuestro. Y no por un motor de querer buscar pegarla, a ver cómo, lo que le funciona al otro, vamos a hacerlo, ¿viste? Toda esa cosa que termina empobreciendo mucho lo artístico. Y también lo que tiene el camino estilístico, que ayudó un montón, que cada integrante del sexteto aporta un montón de cosas al grupo. Y por ejemplo, hablando de Oscar Yema, o hablando de Matías D'Amico, que ellos vienen por ahí de un seno muchísimo más tanguero. Cuando ellos entraron, trajeron un montón de cosas muy tradicionales al grupo, que con todo lo otro que ya tenía se fusionó bárbaro. Entonces hay una semilla súper, súper tanguera. Justo hablaba ayer con Marianito Heller, y él me decía, para mí ustedes son tango. O sea, no hay, por más que tengas trompeta o por más que tengas de repente toques una música brasilera, se comporta como orquesta el sexteto. Hace arreglos, va desde Tal el cual. papel, no es que somos una banda de tango. Entonces, Mariano eso. Heller, que era violero, digo, mandamos un saludo que ahí estaba el tape conectado. Estamos hablando de Ismael Yema en el fuelle y Matías D'Amico en el contrabajo. Todos, Contrabajo. absolutamente todos los integrantes, que paso a nombrarlos. Daniel Mayor sigue presente, porque por ahí le una Sí. ceniza vieja. No, 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 está En la todo. trompeta, D'Amico en el contra, usted Guido en la guitarra.
Rodrigo Preste en la voz y Gemma, bueno, en el fuelle. Y en este caso, Domingo va a estar esta señorita oriental con un nombre maravilloso. Yoshihara. pero contame un poco porque todos tienen proyectos paralelos y realmente ya sin pandemia es una locura organizar una agenda para una formación y no me quiero imaginar una formación que convive entre muchísimos proyectos. ¿Cómo llevan un poco esa convivencia y esa organización que tiene que ser cuasi cooperativa? Pasa que viene la pandemia, no hay No, organización, digo, por digamos. fuera ya era. Y por fuera somos un grupo muy grupo de amigos, si bien después por ahí, cuando el sexteto está frenado, no todos nos pasamos viéndonos. Cuando estamos juntos somos un grupo que disfruta mucho de estar el grupo. O pensá que hemos pasado muchas giras metidos adentro de un auto los seis. Y las chispas son las menos, las hay obviamente, Seguro. pero es un grupo humano que soporta muy bien todos estos 8 años que llevamos. Y no es común una orquesta de tango que mantenga a los titulares 8 años, porque los 8 años son con los mismos, excepto el primer año cambiaron el bajista y el bandoneonista, pero eso básicamente genera una forma de laburo que es mucho más amena. Después Quería cada traer uno. a... No, perdón, yo soy mal educado, vos seguís hablando. No, 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 porque digamos, todo venía a la pregunta que me decías de los laburos paralelos. O sea, es amor al arte, básicamente. Y el sexteto, bueno, también tuvo un camino que dentro de todo tenemos una buena empresa funcionando en cuanto a las giras y en cuanto a las tocadas. Entonces eso también hace que el grupo sea importante para todos, que no sea un grupito que te arrastra, sino que está firme. Sí, te lo preguntaba porque al que más sigo es a D'Amico, porque tiene luz D'Amico y lo veo laburando con todo el mundo. A veces me pasa con Gemma, sé que también estás con las Cruces del Plata y también traía a colación de esta pregunta, mostrar un poco, ¿no? Además del Sexteto Fantasma, laburás como productor, digo, además de la autoría de las canciones, los arreglos, de producirse, de grabarse, laburás con otros artistas. Y yo en una pregunta pregunto de todo, pero digo, laburaron ahora y acaban de editar la Zamba, que la tengo acá anotada, que no me acuerdo el nombre, pero con Juan, junto a Juan Quintero. Y El bueno, estamos caudal de los hablando lamentos. El Caudal de los Lamentos, que es tremenda esa canción, y está trascendiendo, al menos para la gente que lo sigue. Y nada, hicieron una producción muy bonita con Juan Quintero y bueno, y un disco que habla de muchísimos invitados. Contaba un poquito la producción de esta proyección audiovisual y bueno, el proceso de compartir el proyecto con tanta gente que viene a sumar. El video lo hizo Yael, nuestra amiga Yael Smulevich, con Smulevich. Dani Smulevich. Y la verdad que hizo un trabajo hermoso con ella, venimos trabajando hace un montón, es una amiga y que ella también como realizadora audiovisual pasaron un montón de grupos con los trabajos de ella. Hago un Así que, paréntesis. Está sí. televisándose Amar Amando, la película que hizo con Nidia, que produjo junto a Juan Villarreal, y esta semana, bueno, está ahí en la pantalla chica, que bueno, ya se estuvo presentando en varios festivales afuera, acá, premiada inclusive, y bueno, y hablando de ella, de Yael, también los fines de semana en Oliverio Girondo, con distintos capos, ¿no? Exponentes y cantores de tango, y con grandes músicos, Analía Goldberg a la cabeza. Nada, aprovecho para difundir un poco otros eventos. Este fin de semana se va a estar dando, tenemos el Urchas Total. Donía. Está el streaming de ustedes, se estuvo presentando Olivia Jerónimo el otro día. No, quiero aprovechar porque me vienen pidiendo, por favor, que anuncie y tengo un festival más. Y el Festival de Tango y Criollismo, que también se da este fin de semana. Así que te estoy cagando un poco el derecho de invitarlos el domingo. Pero hay de todo, la oferta es grande y hay que compartirla. Y si no, después queda el modo ese de poder verlo después de la transmisión oficial. Así que, nada, perdón que te interrumpí, pero estábamos hablando de...
El de Yael me sirve porque ahí estoy editando y mezclando los shows, así que Vamos, estoy pero estás en todas, papá. Hay unos laburos ahí. increíbles. Y si querés vivir del tango, tenés que De la estar siendo música. obrero e ingeniero a Qué la vez, boludo. groso. Y contame, porque no sabía esto y espero que no me digas que también produjiste con Yael, que seguro que sí, No, no. la samba esta. ¿Cómo? ¿Qué No, produje? digo, te estoy hablando de la proyección esta junto a Juan Quintero, esta bella canción, Y y sí, veníamos por ahí. obvio, de alguna manera yo la idea de la terraza y el dron ya lo tenía en la cabeza y lo desarrollamos Sí. con Yael y ella lo llevó a cabo impecablemente y lo dirigió, lo editó, le hizo un color hermoso. Es Maestro. una capa total. Y tan también. Qué bueno, qué bueno. Y contaba un poco esa juntada, ¿no? Porque no todos los días uno se junta a hacer un laburo de esa talla con Juan Quintero, por ejemplo. Y Juan yo lo conocía cuando yo trabajaba en una casa de instrumentos musicales, Vendoma, en el centro, y venía Juan. Yo la verdad que lo atendía, no lo conocía, pero me caía bien. Y después fui conociendo su música. Y pegamos onda, lo invité, vino y a través de que vino me metí mucho más en su música. Y para mí hoy en día, o sea, es uno de los artistas, por ahí te podría decir que es el artista que más admiro argentino. Tiene un espectro y es muy genuino todo lo que hace. Yo no he visto o he tenido la oportunidad de trabajar en un estudio con alguien así, mismo el día que vino a grabar el video, o sea, sobre todo cuando vino a grabar en el estudio, fue como una cosa épica ese día, todo lo que sucedió, porque él vive, un día antes me enteré que vivía acá a 30 metros de mi casa, Qué buena onda. y Y que estamos toda la... hablando. No, ¿Estás sí. hablando de...? Diga, No, diga, no, diga, sí, no. sí. No, no, justo te digo, estamos por ahí nombrándolo, pero estamos hablando, digo, más allá de tu apreciación, digo, la gente que escucha el folclore o la música y la canción popular argentina es un gran exponente y tiene, digo, además de la trayectoria, un gran público y tiene toda una discografía. Y también un tipo que ha laburado con muchísimos otros artistas de otros palos de folclore y también. Y nada, no, para aclarar esto, para quien no lo conozca de repente. Si no lo conocen, vayan a conocerlo, porque es un crack contemporáneo, Sí. un crack del sentimiento es el loco, es un Del... genio. Y bueno, y justo le caía bárbaro el tema, porque el tema también es como muy profundo y habla así como de historias de mi barrio y resulta que él viviendo a 20 metros de mi casa, justo de alguna manera vive enfrente de la familia en la cual habla la historia. Entonces como que nos metimos, yo contándole la letra profundamente y él se fue a la mierda, lo que grabó se lo llevó al carajo. En el corazón de Villa Crespo. Y yo para repasar muchos temas, porque hay cosas que me parece que hay que subrayar de lo que están haciendo. Me contaba, no sé si se puede, cualquier cosa se me seña, pero así como hablamos de Juan Quintero, también podemos nombrar un gran artista como Kevin Johansen. Sí, estamos en vísperas de sacar un video de un tema que participó él también en el mismo En disco el del Flow disco. Bohemio, que se llama Bomboncito de Napalm. Va a ser un video que hicieron unos chicos que la rompen, va a ser onda Caloi en su tinta, así plastilina y así como... Que Dios lo tenga la gloria, Calori. Capo, se me habrá quemado la gorra con esos programas, con En esa musiquita. ATC, cuando no había cable y uno era pequeño, hermoso. Esa musiquita me quemaba la gorra, me hipnotizaba, Tú, boludo. tú, tú. Qué grande. Y bueno, trabajamos con estos chicos que Cecilia se llama la chica, no me acuerdo el apellido, pero hicieron un video hermoso.
Y está ahí, aparece el Kevin, de un tema que era un tema que yo había hecho hace 1000 años, que era una cumbia, no era un tango. Y nos faltaba para cerrar el repertorio de Fugo Bohemio y entró ahí, en el arreglo del tango. Lo hizo D'Amico el arreglo, quedó fenómeno. La verdad que la participación de él también, un capo, vino, otra onda, ¿no? Un buena onda, otro palo. Como que fueron todos como se los ve, como el personaje que son, digamos. Propio de los grandes artistas, ¿no? Lo que los caracteriza es la Total. humildad, así que no es la excepción. Escúchame, yo viste que entre que me tomé dos copas y anoté, tengo, pues yo tendría que haber sido médico por la letra, pero no soy médico. Y es Fuego Bohemio, yo dije las noches milongueras y me armé un quilombo. Ah, Pero que escuchame una fue cosa. Noche Milonguera, se salió después. Ah, ahí está. Entonces, pues Es el estoy último. en la data. Pero siempre me mando alguna cagada. Lo importante es aportar en difusión. Y por supuesto volver a repetir, ¿no? Porque ahora yo después de charlar con vos voy a intentar no cagar la plataforma OBS, como si me pagaran, ¿no? La nombro, pero necesito pasar un video más del Sexteto Fantasma que tengo ahí programado, que es justamente el tema del cual estamos hablando, el caudal de los lamentos, con Juan Quintero, la producción de Yael Smilevich, y nada, y tengo algunos artistas más. Hoy antes de arrancar el programa estuvimos escuchando a Juancito Villarreal, que con vos labura hace bastante y las Cruces del Plata, ¿dónde están entonces? Las Cruces de Plata, ¿dónde están? Bueno, Juancito ahora está en Santa Cruz. Las Cruces del Plata, tenemos un disco ahí grabado acá en mi estudio, que está. Hay un tema ya terminado y después hay cuatro temas más que están ahí olvidados. La idea es sacar un video de ese tema que ya está terminado, que lo edité, lo mezclé, lo grabamos acá en mi casa. Y terminó de hacer el mixer y en el capo de Florencio Justo, de Doctor F, que es el estudio de Florencio y de Qué Ignacio Bachardi. estudiazo, Papá. qué buenas producciones ahí. El otro día conocí a una cantora de jazz del Paraná, Florencia Skurdoff, una cosa así. Te la Sí. recomiendo, la voy a tener la semana que viene, no te lo pierdas. Y nada, qué lindo laburar a ese nivel, ¿no? El Y doctor F. bueno, yo creo que bueno, Florencio Justo es otro personaje que, así como ya él haciendo videos, Florencio grabando gran parte de los discos del nuevo tango, es muy importante para la historia. Lo que pasa es que bueno, él también Aka Seca está grabando ahí, mucho folclore, mucho jazz, pero si vamos a hablar del tango, la cantidad de discos que se graban de tango nuevo en el estudio de él es tremendo. Otro gran personaje que es amigo del Sexteto Fantasma y que trabajamos juntos. Bueno, nada, vos sabés que voy a tener que redondear. Yo iba a estar media hora, pasaron 41 minutos, eso significa que uno la pasa bien. El espacio está en su temporada número 11, ya nos queda un mes, así que para mí es un placer, un honor, un gusto, una alegría, una felicidad conectar con gente que, además de ser colegas por su arte, uno la siente amiga y no soy la excepción. Guido Iacopetti, Sexteto Fantasma, gracias. Y usted repita la fecha y lo que quiera agregar para que la gente se conecte el domingo a las 20 horas en el streaming oficial de la presentación del Sexteto Fantasma. Bueno, primero muchas gracias a vos, hermano. Siempre, siempre la verdad nos divertimos mucho. Y siempre es un placer hablar de tango. Y en cuanto al show, se pueden bajar la aplicación y verlo por la aplicación o pueden comprar la entrada desde la página. Sale unos módicos 400 pesos y van a ver un show a todo trapo del Sexteto Fantasma y de Liliana Sosa y las guitarras sensibles de Flores este domingo, 20 horas. All Arena. Nos vemos ahí. Dicho todo esto, vamos a en Facebook lo pueden ver, Sexteto Fantasma, feat, que es fiat, no me sale, pero es una participación con Juan Quintero, el caudal de los lamentos, que Juan Villarreal lo supo cantar maravillosamente, y ahí lo Ay, conocí. sí. Y en este caso con Juan Quintero. Así que la gente que está escuchando Radio CAF lo escucha. Y el que está acá, que se pase a www.radiocaf.com.ar. Yo le doy play nomás, aunque ustedes no lo escuchen. Yo les agradezco a todos. Gracias, Guido. Y estamos en contacto.
Abrazo grande. Nació de un trigal, no eras de aquí, no eras de allá. Miente cuando quiso decir la verdad, dice la verdad cuando no estuvo acá. Volará, volará por la ciudad. Paso lento alas al viento, se fue con el barrio como tantos otros más que ya no están y hoy los recuerdos.
Lo que acaba de sonar el sexteto Fantasma en Rituales Urbanos. No se pierdan este domingo la nueva transmisión streaming oficial junto a Liana Sosa y las guitarras sensibles de Flores. Ahora nos vamos a pasar a otra canción, a un spot mejor. Rituales Urbanos regresa a Radio CAF. Temporada 2020. Con la conducción de Mario Maciel. Difusión de artistas independientes. Cultura emergente. Encontranos en todas las redes como Rituales Urbanos. Seguí nuestras listas de Spotify y suscríbete en nuestro canal de YouTube. Escúchanos aleatoriamente en toda la programación de Radio CAF. Rituales Urbanos regresa a Radio CAF, temporada 2020. www.radiocaf.com.ar. Y esta es mi voz que termina la grabación, que está rota. Ahora tenemos a ver Mark Payne, Al Esperar, esta canción grabada en una situación pandémica, como todos. Vero Margen en banda, estos Rituales Urbanos son Radio CAF. Vamos de vuelta. Voy navegando este río, sin brújula, sin razón. Voy buscando simplemente donde la piel se vuelve canción. Voy buscando simplemente donde la piel se vuelve canción. Le pregunté a la tormenta dónde me quiere llevar y me respondió al oído: no hay ningún camino, el rumbo es andar. Muchísimo respeto, interrumpo esta transmisión, pero Mark Payne, que sacó un disco hace ya un año y pico, lo que estalla, búsquenlo en YouTube. Pero Mark Payne, se escribe el apellido M-A-R-J, Mark Payne. Y bueno, se van a llevar una linda sorpresa. Es una gran artista con grandes producciones y le mandamos un saludo porque es amiga de la casa. Ahora vamos a escuchar a los amigos de la Runfla. Este es un trío, que un trío o cuarteto, a ver, ahora cuando aparezcan te digo. Esto fue grabado el 17 de abril del 2020, ni bien empezaba la pandemia, así que Gota de Lluvia es la versión y la ocasión. Tu evocación, las voces de la brisa dirán tu nombre como un rumor, y en el jardín del alma renacerá una flor, y tenderán las manos al presentir tu amor. Será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol, los pájaros del bosque imitarán tu voz, y pasará un cortejo de risas y de cantos por el camino blanco que me traerá tu
amor. Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué. Te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar. Te llamó mi voz y tu voz me respondió. Y en tu voz hallé fe para esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no llegues llorará un zorzal, morirá un jazmín. Penumbra cuando en la tarde se duerme el sol, en la canción del ave que arrastra el viento como un dolor, en la gota de lluvia que recogió una flor, en el temblor del ala que el vendaval golpeó. Por eso si tus labios no llegan nunca con su canción, las cosas más hermosas te llorarán, mi amor. Y pasará un cortejo de cantos en por el camino blanco que tanto te esperó. Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué. Te soñé mi afán en la soledad sin querer soñar. Te llamó mi voz y tu voz me respondió. Y en tu voz hallé fe para esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no llegues llorará un zorzal, morirá un jazmín. Qué bonitas que son las chiques de la Runfla. Flor Ubertalli, Augusto Bellorini. No me pidan más nombres. Yo ya me voy a tomar la tercera copa. Quiero estar tranquilo. De hecho, lo estoy. Y nada, aprovechar para contarles que estamos casi finalizando la temporada. Quedan algunas emisiones. Por eso te quiero invitar la semana que viene, a partir del día martes, o sea, martes y jueves a las 10 de la noche. El martes próximo tenemos a Franco Luciani. Junto a Victoria Bir, nunca me va a salir el apellido, después lo decimos bien. Están haciendo una transmisión este próximo domingo, este no, el otro, el que viene, el 27. Y bueno, vamos a estar un poco difundiendo y apoyando esta suerte de recital virtual. Y también vamos a estar charlando con Alejandro Guyot, que es lo que, bueno, ahora te quiero presentar, porque yo dije, a ver qué pasó, dale Guyot, que es actual Bombay Buenos Aires. Y bueno, ex 34 puñaladas, porque cambiaron el nombre. Pero Ale Guyot, sé que tiene muchas participaciones con un montón de artistas. Y bueno, tiene su huella en el tango y deja su legado, porque me sorprendió en este caso junto a Sofía Viola, que se llama Sangre Negra de los Corazones, la canción, junto a esta gran artista, amiga de Rituales Urbanos hace años también. Así que qué lindo, ¿no? Esos árboles genealógicos que se cruzan, se encuentran y generan este tipo de emociones. Sangre Negra de los Corazones. Estos Rituales Urbanos en Radio Café. Sangre negra de los corazones, sangre negra se derrama en mí, sangre negra de las ilusiones, gota a gota envenenando así. Un eclipse estático en el cielo, una estrella a punto de morir, una flor con pétalos de hielo, árboles de fuego en mi jardín.
perro con corona y cetro. El virrey se quiere divertir. Hoy el diablo se frota los cuernos. Lejos vibra mudo otro latín. Hay un pozo adentro de tu sueño. La condena de vivir así. Hay un grito hundido en el silencio. Mil gargantas que quieren rugir. Un bufón decretó que el amor duela otra vez. Dice que la ilusión muera. Bueno, quiero aprovechar estos 38 segundos para invitarte martes y jueves a las 10 de la noche. Yo soy Martín Maciel, estos Rituales Urbanos en Radio K. El martes que viene Franco, Luciana y Victoria. Y el señor Alejandro Bussotti, que es lo que está sonando de fondo. Y bueno, gracias a los que se conectaron ahí del otro lado. Avisen cuando hay una interferencia o una mala técnica que la solucionamos enseguida. Pasa que bueno, estoy solito, les pido disculpas a toda la audiencia de Radio CAF si no puedo atender esa dificultad. Y me voy feliz de hacer Rituales Urbanos. Quedan 4 segundos, 3, 2, 1. Chau, gracias a todos. Se burla de todo en su trono. Canta y baila el lado.